tardes a todos. Bienvenidos a otra conversación Web Café Santander. Hoy día vamos a conversar con una persona, bueno, a quien no tengo el gusto de conocer todavía y lo vamos a conocer mientras conversamos. Su nombre es Roberto Meléndez, pero tendríamos que decir, pero en realidad él tiene otro nombre, o al menos ustedes seguramente lo conocen por otro nombre, que es Barrio Bravo. El nombre de la charla de hoy día es Emprender en lo que te apasiona es un golazo. Por lo tanto, buenas tardes, don Roberto. Quiero que efectivamente usted nos haga una breve reseña de con quién estamos conversando. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, por la conversación que vamos a tener. ¿Y quién soy yo? mi nombre es Roberto Meléndez, actualmente escritor y un desarrollador de contenido constante en redes sociales. De eso me estoy ganando la vida. Pero anteriormente tuve el infortunio de caer en la escuela de Derecho. ¿Eres abogado? Sí. Pero bueno, Pero lo superaste. Lo superé. O sea, gambetí los tribunales como pude. Hasta que llegó un momento en que, bueno, decidí arriesgarme con la apuesta de escribir. Siempre quise escribir. Siempre me gustó hacerlo, desde muy cabro chico, desde que estaba en el colegio. Pero me faltaba quizás una super causa. Y esta super causa se arrastró con una de mis grandes pasiones, que es el fútbol. Espérate, Roberto, es que lo encuentro genial. Espérate. O sea, tú eres una persona que hasta razonablemente los 25 años, por decir más o menos, tú seguiste un curso razonablemente normal, podríamos decir, ¿no? Es decir, fuiste al colegio, terminaste el colegio, fuiste a la universidad, sacaste una carrera importante, por lo que tú me dices, ¿cierto?, de abogado, después incluso alcanzaste a hacer la práctica, por lo que alcanzo a entender en tus palabras, y luego inevitablemente fuiste seducido por el bichito del emprendimiento, y ese emprendimiento fue fundamentalmente orientado por una de tus pasiones, o tu gran pasión, que es el fútbol. Absolutamente. El fútbol sumado a el escribir. Siempre me gustó hacerlo. El escribir. De hecho, sí, siempre, mi objetivo era terminar esta formalidad de vida y arriesgarme. Siempre tenía pensado irme en algún momento a la casa de mi familia en Algarrobo. Estar ahí una temporada y comenzar a darle cuerda a mi imaginación, a lo que podía hacer. Y lo hice, y en ese desarrollo comencé a hacerlo también, a escribir de fútbol. Mientras escribía cuentos, digamos, más tradicionales, inicié una página de nombre Barrio Bravo, porque se iniciaba una Copa América, y el nombre viene ahí. ¿Hace cuántos años esto? Esto fue el 2015, hace 6 años. Ya, ahora, y mira qué entretenido, tú me dices que en algún momento tomaste la decisión y te fuiste, hiciste este retiro, podríamos decir. Sí, lo hice. Ahora, lo hice. A escribir, ¿no sabías que ibas a escribir fútbol? No lo tenía tan claro. O sea, sabía. Siempre, ya lo venía haciendo. De repente en Facebook, en mi perfil personal, escribía cosas y me llegaban amigos que yo no conocía, porque quería leer lo que estaba escribiendo. Era bien particular lo que sucedía. Entonces, creía que había una oportunidad. Pero tampoco pensé en ningún tipo de atajo, ni en cierto momento sí dije, bueno, a lo mejor tendría que comenzar a estudiar periodismo para poder escribir en medios, pues así, pero también no es lo mío hacer esa crónica formal. Lo mío tenía que ver más con la literatura. Yo soy un adicto a leer desde muy cabro chico. Hemos tomado Passant, Cortázar, Víctor Hugo, bueno, los clásicos, y quería desarrollarlo en un lenguaje actual. Yo no me resto con los garabatos, no me resto con el estereotipo actual. Me gusta desarrollar, digamos, los barrios que se desenvuelven en Chile. Y obviamente ligado al fútbol. Yo soy un jugador de pichanga de calle. Lo vengo haciendo. Un pichanguero profesional. Pichanguero desde los 4 años. O sea, para mí era salir a la calle y jugar a la pelota, era comenzar a tener vida. Y era
era eso, de esas personas que, no sé, porque me acercaba a la plaza, cuando se podía ir a las plazas, a desarrollar una En actividad sin miedo. esos años en el pasado, cuando la gente podía ir a las plazas, claro. Claro, porque ahora vaya a la plaza finalmente a desarrollar un juego más que nada individual, pero en este caso eran grupos de niños, hordas, así que participaban en algo muy anárquico que se iba Ya. desarrollando. Y yo era ese tipo de niños que llegaba y que trataba de mirar, encontrar dónde había una pelota de fútbol y insertarme en el juego con alguien. Y así hacer amigos y también jugar a la pelota. Y desde el fútbol, bueno, ahora lo entendí después, pero desde el fútbol fueron mis primeros, digamos, mis primeros cuentos. Yo no soy de las personas que cree que el escribir tenga que ver con poner bien un punto, una coma, o dónde van los puntos suspensivos, sino que tiene que ver con el hecho de poder insertarte dentro de una historia y poder desenvolverla hacia adelante, hacia atrás, hacia cualquier lugar de donde tu imaginación quiera llevar o el análisis que quieras desarrollar. Y yo lo hacía con el fútbol. O sea, mi mamá me odiaba, pero yo tenía el portón hecho mierda, el de la casa. Porque me ponía a jugar a la pelota y me imaginaba en grandes estadios, en grandes escenarios, haciendo el gol importante. Pero también tenía la facilidad de reírme de mí mismo y de fallar ese gol. No, no, no jugaba, Perfecto. no jugaba a ser el héroe constantemente. No me engrupía en el relato gringo, sino que para mí era muy normal y como lo hablábamos antes de entrar. El ejercicio, el hecho de ser chileno ya lo tenía interiorizado, ya sabía que no íbamos a ganar. Perfecto, Entonces perfecto. se veían los goles y había una trama que iba mucho más allá finalmente del resultado, sino que tenía que ver con la temperatura emocional. Y es lo Ahora, que. pero Roberto, es que espérate, es que eso lo encuentro genial. O sea, pero tú eras entonces, desde que tienes conciencia al menos, un personaje que tenía un potencial creativo, ¿sí? Sí. O sea, yo soy de los que va por la calle, empiezo a mirar gente y le hago una historia. Me imagino un poco su día y me cago en la risa, o si ando un poco con ansias de profundizar, puedo hacerlo lo más profundo, pero ahí voy jugando, soy muy así. Ahora, Entonces. pero es que esto es súper clave. Espérate un poco, lo encuentro genial. Y tú, aún así, conociéndote, como dice la canción, conociéndote, ¿ah? Igualmente optaste por estudiar derecho, que Sí, pareciera fue. que. No ¿Qué tiene nada que ver pasó con ahí? él. Porque. Sí. Porque, bueno, lo que pasa es que yo era un muy buen humanista en el colegio. Ya, es que ahí, para mí ahí está la clave. Yo te iba a decir, no quise decirlo antes, yo creo que lo tuyo eran las humanidades, fundamentalmente, y Sí. por las humanidades llegaste al derecho. Claro, decanté así por. Y que más bien es filosofía. Sí, Estudiar sobre todo derecho es un modo de estudiar filosofía. Los primeros años en mucha filosofía y es muy entretenido. Esto a mí me encantó. Nunca se me pasó por la cabeza dejarlo los primeros años. Pero ya en cuarto y quinto, cuando se puso más técnico, Ya. era como que termine rápido esto, que termine rápido esto. Perfecto. Pero sí, o sea, siempre me encanta mucho, me gusta mucho la historia, el lenguaje, la psicología, la filosofía. Perfecto. Entonces sí, iba por ese lado. Perdona, Roberto, y una otra pregunta que tengo es que lo encuentro apasionante esto que estamos hablando ya. ¿Y tu familia había algún vínculo con las humanidades? No sé, ¿era hijo de profesores que eran muy lectores? ¿Cómo? ¿O de repente esto tú creéis que no tiene que ver con esas cosas? No, sí, tiene que ver, pero en este caso no fueron mis papás, fue mi hermana. Una de mis hermanas es profesora de lenguaje, de hecho, actualmente. Ella estudió literatura, bueno, también estudió ciencia política, y yo la veía siempre leyendo. Yo no, de hecho, yo no era el cabro chico lector, así que iba a la biblioteca, para nada. Como te digo, ella era el que jugaba la pelota, que le gustaba hacer atletismo, jugar tenis. Estaba en otra, era que no salía de la bicicleta. Quizás lo más. Perfecto. Lo más humanista que tenía era que me gustaban las niñas. O sea, era como el único momento de, claro, pero. Que te gustaban los humanos. Exacto, básicamente, que podía delirar por alguien así. Pero Perfecto. no tenía como esa relación con los libros hasta que la vi a ella, y la veía bueno, siempre tan metida, que en cierto momento dije, bueno, esto debe ser algo interesante. Ya, Y porque perfecto. también, claro, como a los 13, 14 años, llegó un punto en que bueno, uno empieza a pensar, obviamente, en cómo es. Y quise como, me engrupí en esa, me engrupí en el hecho de querer ser más inteligente. ¡Wow! ¡Qué power eso en todo caso! Sentía que para dar un salto, así como
Tenía que hacerte de herramientas intelectuales. Sí, sí, o sea, me pasaba mucho que yo era, bueno, mi familia, de conversaciones de sobremesa, y no me gustaba quedarme colgado con las palabras. Entonces, cuando ocurría eso, iba a afortunadamente teníamos enciclopedia. Entonces, cuando quedaba colgado con algo, con algún nombre o con alguna palabra, iba a la enciclopedia y buscaba. Y ahí me quedaba, me podía quedar horas, mucho rato. Oye, Roberto, a propósito, perdona, yo te voy interrumpiendo, voy metiendo más ahí, pero es que lo que estáis diciendo me parece tan atractivo porque yo en un par de oportunidades me he ganado apelativos no muy cariñosos, porque yo insisto en que una de las bases del emprendimiento es la cultura. Sí. Entonces, cuando la gente me dice, pero ¿qué tiene que ver? No, es que no es la cultura como tú crees que la estoy... La cultura en cuanto a eso, en cuanto a las ansias de ser mejor, más inteligente, de aprender más, de conocer el lenguaje. Porque el emprendimiento, si tú te fijáis, es básicamente una actividad, por definirlo de alguna manera, una actividad que lo que pretende es encontrar oportunidades. Sí. ¿Cachai? Es detectar oportunidades. Y las oportunidades es fundamentalmente lenguaje. Para detectar oportunidades, tú tienes que tener lenguaje. Sí. ¿Cachai? Porque la sensibilidad es lenguaje también. ¿Cachai? Absolutamente. Y fue así como, bueno, agarré Germán Gese. Extraordinario. Sí, bueno, aparte de agarrarlo a esa edad, sobre todo. ¿Cuáles te leíste? ¿Lo Estepario? ¿Cuáles? Partí con Gertrude, que es de la historia de un músico. Luego, bueno, me leí Demian, el Lobo Estepario, Narciso y Volmundo. Ah, bueno, Narciso y Volmundo. Ya, o sea, te los leíste todo. Sí, para fanáticos. Te los leíste todo. No, era de leer tres libros a la semana y tres libros grandes. O sea, bueno, y Germán Gese. Los Miserables de Truro, me moré como tres los días. Pero fíjate qué bonito, porque Germán Gese, yo creo. Y qué bueno que lo hayáis dicho, porque yo creo que Germán Gese, ¿sí?, y Khalil Gibran, por ejemplo, son buenos libros para cabros adolescentes. Sí, totalmente. Porque son relativamente fáciles de leer, ¿cachai? Sí, y te tocan esa parte esencial de la juventud, que es como decir, ¿quién soy yo? ¿Dónde está mi identidad? Existencial, un asunto existencial. Totalmente existencial. Oye, qué buena, fíjate que me acabáis de regalar algo que yo viví y no había cachado. Yo a esa edad también me fui en la volada, así onda, no sé, de los 13, 12, 13 años, como hasta los 16, yo creo que me leí todo Germán Gese, todo sí. Khalil Gibran, todo, ¿cómo se llamaba el otro? Rabindranath Tagore, ¿te acuerdas? Bien, yo me leí Lírica, extraordinario, fíjate. El Loco, el Profeta de Khalil Gibran, era un libro muy importante para un cabro de 15 años. A mí era, o sea, de hecho, era era una lata, de repente, tener que llegar al colegio, estar en química y no poder seguir leyendo, ¿sí? Pero como me gustaba el fútbol, igual iba porque la pelota jugaba los recreos. Entonces, ya, bueno. Salvaba. No, y aparte, el hecho de ir al colegio, bueno, lo veía ahora con mis sobrinos, que están súper afectados con esto. Es que finalmente uno va al colegio no solamente a educarse, sino que también a compartir, pues, a ser amigo, a tener una sociabilidad. Absolutamente. Sí, pues entonces... O sea, es más, yo me arriesgo a decir que la parte más importante del colegio es esa. Es totalmente... Cara de palo, sí. aunque me gane enemigos. No, es que está bien, porque yo también considero que es muy eso. O sea, lo podemos ir conversando durante esta conversación, pero por ejemplo, el desarrollo de Barrio Bravo tuvo momentos muy difíciles, sobre todo en lo financiero, y quienes me ayudaron fueron esos amigos de cabros chicos, pues, de los 5, 6 años, 7 años... Sí, pues tuve que recurrir a esa amistad que no se pierde. Yo de repente no los veo en un año, y los veí, es como lo mismo de siempre. Y ese tipo de cosas son geniales, creo yo. Ahora, y Roberto, ¿y cómo toda esta pasión
toda esta pasión por la cultura, toda esta pasión por la lectura, en fin, por la gente, que me parece súper bonito eso, ¿cachai? Sí. ¿Cómo se orienta y se transforma en un emprendimiento? Porque tú podrías decir, yo no soy un emprendedor, yo soy un escritor, escribo de lo que me interesa, creo que tienes 3 libros a tu haber, ¿sí? Sí. De Barrio Bravo, 4, o sea, perfecto. O sea, lo que pasa es que son 3 en Chile y 1 en España. Ahí no va, así, ¿ah? ¿Eh? Claro. No, y en el sello de Roca, que es uno de los más bacanes del mundo, y soy el primer chileno que estudia con ellos. Grosso, así, sí. Eso sí que es como, ¿qué vas, hermano? Y no le tengo miedo a me carga la etiqueta, pero no le tengo miedo a que se me represente como un autor que finalmente puede vivir de eso. Para nada. Pero espérate un poco, genial. Yo lo encuentro absolutamente genial. Sí. Pero mi pregunta es, ¿cómo esa pasión se transforma en un emprendimiento? ¿Por qué tú hablas de emprendimiento en condiciones de que tal vez hace 50, 30 años que no existía la palabra emprendimiento como la conocemos hoy día? Tú habrías dicho, yo soy un escritor. No te habrías presentado como un emprendedor en ese sentido. ¿Cómo y por qué tú crees que esto se transformó en un emprendimiento? Bueno, en los contextos actuales lo permiten. Y también te obligan a hacerlo. Yo tengo una visión, por ejemplo, me imagino a Charles Dickens, por ejemplo, que cuando escribía, él finalmente sus recursos estaban porque podía escribir en los medios, en los diarios, en los periódicos de esa época. Claro. Incluso acá en Chile, hasta de Roca, Neruda, todos ellos pudieron escribir en los periódicos. Hoy en día, el mundo de la cultura está totalmente ausente de la digamos, de estos medios, de estos grandes medios. Es solamente información. Entonces, bueno, frente a eso, hay quizás dos caminos de acercarse al mundo de la escritura, o existían. Uno era emprender, o sea, comenzar y morir en el intento, y la otra era acercarse finalmente a un nicho, a esos nichos que te van abriendo puertas y caminos. Y a mí no me gustaba obviamente la primera idea, y la segunda tampoco. Y afortunadamente hoy en día existe lo que es, digamos, todo este mundo que va en expansión, que son las redes sociales, que son el internet, y yo veía Que son como los micro canales de intereses. Exacto. Entonces, bueno, yo no. Lo que pensé fue: veo a mucha gente en Facebook, demasiada gente en Facebook, y todo el tiempo. Incluso yo mismo de repente me metía 2, 3 veces al día. Entonces, era como: pero falta contenido, falta como cosas diferentes, simplemente a la foto, a la imagen, al presumir que uno está bien. Y comencé a hacer textos que iban variando. En ocasiones, por ejemplo, era un cuento relacionado con un partido de fútbol en un determinado barrio, ¿ya? Después, bueno, un perfil de determinado jugador. ¿Son todos ficción o tienen una base? No, tienen base. O sea, hay algunas que son ficciones. Ya. Hay algunas que son ficciones y ficciones que ya trascienden y que se han vuelto casi micro mitos populares, como el Guatón Nelson, que ahí te puedo contar quién es él. Pero luego hay otros personajes, por ejemplo, que salen obviamente del mundo real, y yo los voy, digamos, tratando de entender y darle una humanidad, un contexto y un porqué. Desde personajes que aparecen como los villanos de la película, que siempre es muy entretenido escribir de ellos. También, obviamente, el hecho de cómo fue surgiendo el fútbol femenino también me permitió poder ir expresando esas historias que hablan ya no del deporte como un oficio, sino que el deporte como amor, como la voluntad de... entonces, finalmente, hay una gran gama de excusas para hablar de nosotros mismos, de la humanidad, de las cosas que están ocurriendo a través del fútbol. Y como es fútbol, hay una limitante y una ventaja. La limitante es que en general la gente que le gusta el fútbol no lee nada. De hecho, los resultados de los...
los resultados de... claro. los resultados de los libros de los... Ahí no funciona la teoría de nicho, claro, no. porque tu nicho no son lectores. No, o sea, yo hubiese sabido los resultados de los libros de fútbol antes de empezar esto y lo hubiese pensado. Genial. Sí, ¿y cómo no se resolvió eso? ¿Ya? Pero sí había, finalmente tiene que ver con el hecho de cómo está escrito, de cómo está escrito ya, y qué mensaje está intentando transmitir. Uno, finalmente, si la literatura se transforma simplemente en un ejemplo a seguir o en una posición absolutamente politizada todo el tiempo, termina aburriendo. Y por otra parte, si es un autor que está más pensando en presumir de su muñeca, de su mano, de su pluma. De su pluma. Claro, y que finalmente te abunda en calificativo, en adjetivo, en palabras rebuscadas y raras. Y yo no, yo soy una persona que finalmente trata de escribir como piensa, como va pensando. Y pienso obviamente con el lenguaje que tengo ahora. Si yo quiero que en 100 años me lean, quiero que lean este Chile, este Roberto, y la visión que tiene de este momento. Y con las palabras que se usan en este momento. Entonces, bueno, comencé de esa manera y creo que eso pegó. Eso me dio una ventaja para que los demás pudieran tener un interés al momento de leer y que lo hicieran. Y cuando yo comencé con Barrio Bravo, mi idea era tener un set de textos para algún momento. Y eso es lo que yo pensaba de manera muy ingenua. Y con esto era BBC. A mí me encantaban las notas de BBC. Entonces decía, genial. Voy a llevar esto y le voy a mostrar a BBC lo que soy capaz. Un día voy a agarrar esta carpeta y me voy a ir a la BBC. ¿Ah? Así era, sí, así era. Y mientras tanto voy a hacer una revista. Y publiqué en mi Barrio Bravo, pero en mi Facebook personal, invitando a amigos a participar de esta revista, aquí a hablar de fútbol y aquí a hablar de cultura y bla, 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 bla. ¿Y el nombre Barrio Bravo se te ocurrió así de repente, digamos? Sí, porque yo estaba pensando, bueno, cuando lo iba a iniciar, que iba a ser para la Copa América, dije, bueno, tengo que buscar un nombre, pero no le voy a poner Copa América o American Cup. Entonces traté de buscar como una identidad de lo que nos representa en Sudamérica. Y se me ocurrió Barrio Bravo. Dije, bueno, este es un barrio bravo para vivir, para jugar al fútbol, y caló muy fuerte. Caló muy fuerte, funcionó el nombre. Y yo creo que hay un juego, una especie de subtexto, que también es muy evocador, porque acuérdate que están las barras bravas, está la cueca brava, y entonces de pronto aparece esto de Barrio Bravo, barra brava, que funciona muy bien. Porque si yo lo leo como con el costado del ojo, de repente podría leer barra brava, pero de repente digo Barrio Bravo, y que es mucho más abierto, que uno dice barra brava y uno se va de lleno a una cosa que ya conoces, que ya tiene un estigma. En cambio, dices Barrio Bravo y se transforma en una cosa, en un espacio, en un tiempo, en una evocación, porque inmediatamente uno dice, cuando chico, claro, la pichanga en la calle, pero en los gallos del otro barrio con los que peleaba ahí, porque, perdón, todos peleamos con los del otro barrio, y el otro barrio, que además era algo muy divertido, porque ¿qué era un barrio? ¿Dónde terminaba tu barrio y empezaba otro barrio? Es alucinante eso. Sí, y el concepto barrio, que también se estaba perdiendo. Bueno, de hecho, claro, es la evocación de un mundo perdido, parece. Sí, ¿cierto? Totalmente. Me encanta como concepto. Sí, y esos eran los textos, y ese era mi público, de 30 años, 35 años, 40 años. Así que bueno, comencé con esto, con la idea de repente quizás hacer una revista, quizás llevar estos textos a BBC, pero de un momento a otro, bueno, texto tras texto, y también con una convicción muy fuerte, porque llegó un momento en que dije, bueno, ya, si yo estoy haciendo esto, no tengo que plantearlo como hobby. Y ese fue el punto. Ese fue el punto, sobre todo en lo social. Decirle a mi familia, mira, esto ya no va a ser un hobby, esto es lo que quiero hacer. A mis amigos, bueno, esto no es un hobby, esto es lo que quiero hacer. Y todos me trataban un poco de loco, de que ¿qué estáis haciendo?
Lo que yo decía, bueno, puta, tengo 30 años, es el momento de arriesgarme, ¿no? Y aparte no tengo por qué dar explicación a nadie, si tampoco le estaba pidiendo favores a nadie. Aunque llegó, claro, un momento que sí tuve que pedir favores. Bueno, el tema es que yo comencé con esto y de repente los textos se empezaron a viralizar, mucha gente los leía y los leía y los leía y los leía. Y un sitio que comenzó con 170 amigos, de repente tenía 50.000, y después 80.000, y después 100.000. Era una locura. Y a partir de ahí, bueno, comenzaron a llegar ofrecimientos de todas las editoriales, en realidad. Llegaron todas las editoriales y ahí yo me tuve que investigar cuál era la mejor opción. Y fue ahí cuando dije, bueno, hagámoslo a través de los libros y vamos viendo con lo demás. Porque también llegaban, por ejemplo, bancos. No Santander, pero digamos, otros bancos también llegaron, BBVA creo, a proponerme cosas, y yo estaba recién empezando, y decía, no es el momento de monetizarlo, tengo que ser paciente. Tengo que, o sea, tengo, espérate, que tuviste mucha claridad en ese sentido, fuiste muy frío en ese sentido. Yo decía, bueno, si finalmente ven que al primer éxito abrazo el dinero, cago, por la imagen. Porque van a decir, bueno, este está haciendo esto, bueno, para ganar plata. Claro. Y ellos, credibilidad. Claro, ellos estaban buscando finalmente alguien que estuviera, que se legitimara a partir de su pasión. Yo se lo tuve súper claro desde el principio. Y cuando iba a llegar un momento en que yo tenía que decir también a mi público, hey, yo tengo que vivir, tengo que comer. Pero faltaba para eso. Faltaba para eso. Y el modo de validarlo era haciendo un libro, que recogiera finalmente las historias que yo había escrito en redes sociales, unas nuevas, y había un mundo también, porque había mucha retroalimentación. A mí me mandaban los textos, la gente me mandaba textos, y me decía, arréglalo tú, y déjatelo para ti, y escríbelo y públicalo. Y desde ahí, por ejemplo, salieron historias de, no sé, me acuerdo de una comunidad de niños, del sector de los Andes, que tenía que ir a jugar cerca de Temuco, y fue todo un viaje porque se fueron en una micro amarilla. Entonces, bueno, todo ese folclore se fue desarrollando. O un partido de fútbol donde llegaron los carabineros en la municipalidad de La Granja, y era un equipo que estaba jugando con las poleras de la U y otro con las poleras de Colo Colo, y mientras estaban jugando de repente llegan las barras. Bueno, todo ese mundo que está, digamos, en nuestras calles, en nuestros pasajes, yo lo iba vinculando también con los grandes protagonistas del fútbol, con, digamos, con ese Elías Figueroa en su vida, con el Matador Sala, con Pelé. Entonces, como toda esa Garrincha que tiene una vida apasionante, entonces todo ese tipo de cosas yo las iba mezclando. Entonces iba mezclando finalmente a estos super protagonistas que vemos siempre en televisión, pero a nosotros mismos que alimentamos todo esto, como parte de lo mismo, y funcionó muy bien. Yo no tuve la suerte de conocerlo muy bien, porque en esos años, cuando era chico, no vivía en Chile, yo venía los veranos, pero yo me acuerdo de haber venido en esos veranos y haberme encontrado con una revista que yo no sé nada de fútbol, Roberto. Yo nunca en mi vida he visto un partido de fútbol, nunca en mi vida he jugado un partido de fútbol, nada. Pero me acuerdo que en esas venidas a Chile, en el verano sobre todo, yo me encontré con una revista que se llamaba Barrabases. Y cuando tú hablas de esto, inmediatamente me acuerdo de esa revista. No me acuerdo cómo era, me acuerdo que era como la historia de unos niños que jugaban fútbol. Y esa fue tal vez, fíjate, me acordaste, el único momento en el que yo me acerqué al fútbol. Porque yo también, bueno, como era lector, me encontré con esta revista y lo encontré maravilloso. Y tú me estás hablando de esas historias, digamos. Sí, obviamente. Tengo muchos, digamos, seguidores que no les gusta el fútbol, que no vean fútbol, pero quieren leer los textos. Dicen, más son más entretenidos tus textos que el partido. Ay, no. Sí, lo encuentro genial. Y yo creo que también enganchó mucho porque está, yo lo voy desarrollando en distintos tonos. Tengo un tono, obviamente, de comedia, tengo un tono de drama, tengo un tono de adulto y tengo un tono de niño. Entonces, incluso en los mismos textos puede ir cambiando la variedad de tono. Entonces, eso les va generando una experiencia en todas esas personas que me van leyendo. Y principalmente también vínculo.
Y creo que eso fue también lo que me dio la oportunidad de poder decir ahora, sí, esto es un emprendimiento y que nadie se alarme, porque ellos fueron parte de ese proceso y lo vieron como tal, lo vieron como tal. Aquí no hubo un apitutado que llegó a un lado y se trató de agarrar de comer la torta, no. Fue alguien que creció abajo con ellos y que fue desarrollando distintas propuestas. Y en ese sentido, claro, yo hoy en día tengo libros, solo libros, los 3 libros de fútbol más vendidos en la historia de este país, en poco tiempo. Ya pude publicar en España. Y tengo otros proyectos, quiero materializar la revista, y para eso ya he contactado, por ejemplo, a un diseñador de Ecuador, a escritores de Argentina, quiero hacer una revista latinoamericana, digamos, de todo esto ya. Y también el poder participar en distintos tipos de campañas para empresas, a partir de la publicidad. También hago publicidad dentro de las mismas redes sociales. Para mí era súper importante eso, que digamos mis ingresos no estuvieran de la mano del hacer libros, porque tampoco quiero ser ese autor que escriba libros durante cada 6 meses. No quiero. Es muy entretenido porque en realidad tú no eres un escritor, eres un empresario del fútbol como comunicación. O sea, es que eso es lo que estoy viendo. Claro, porque uno está acostumbrado a hablar de empresario del fútbol como ese gallo que compra y vende jugadores. No sé, no. Tú eres un empresario del fútbol, pero de la comunicación y la experiencia del fútbol. Eso lo encuentro genial. En ese sentido, sí, pero también obviamente me considero autor. Ya tengo... Por supuesto. Ahora ya saco un libro, que es un libro de comedia, no tiene nada que ver con fútbol, que es de Guatón Nelson. También tengo un proyecto de libro infantil. Espérate, no. ¿Eh? Tenemos que echar al Guatón Nelson. Ya, pero perdona que te haya interrumpido. Ya, pero sí, uno de comedia y uno de niños estás haciendo. Sí, pues, también tengo viene una saga de infantiles. En ese sentido, mi editorial, Penguin Random House, me ha apoyado mucho. Tiene mucha fe en lo que estoy haciendo, en mi propuesta. La manera como escribo, así que bueno, eso me pone también muy contento de sentir ese respaldo y no me presionan tampoco, o sea, no es como, oye, necesitamos el libro en más noviembre, no, es como, vos dale y cuando se pueda, y eso también lo encuentro muy agradable en todo lo que estoy haciendo, sobre todo cuando uno trabaja en redes sociales que es todo tan inmediato. Así bueno, es. Sobre Guatón Nelson, Guatón Nelson es un personaje estelar. Yo una vez estaba escribiendo del gol del Guaso. Gol del Guaso es otro texto, que es el gol de Mauricio Isla. Gol de Mauricio Isla, Uruguay. Entonces, ¿de qué se trata esta historia? Que yo estaba viendo el partido, este partido intenso, Copa América contra Uruguay, partido que durante 100 años lo perdimos. Íbamos 0-0. Tuvo muchas características especiales ese partido, el de bajada, un montón de cosas. Pero lo que a mí más me irritaba de tener que ver los partidos en ese apartamento era que tenía un vecino. Y este vecino no tenía cable. Entonces el gol le llegaba a la señal antes. Se gritaba los goles antes y me cagaba. Me cagaba. Entonces faltan 20 segundos el gol gritaba, yo ya llegaba el gol y no me emocionaba. Pero nunca había estado en un partido donde estuviera tan pendiente como el partido, de que el buen gritara. Entonces, el texto está escrito de manera omnisciente. Entonces, va así. Y yo mientras estoy haciendo el texto, digo, pero a este rato le falta algo. El amigo. Entonces, este amigo es un guatón Nelson, que es un guatón, el personaje más bueno para la cerveza que conozco en mi vida, y que más encima tiene una gran pena de amor. Nunca ha superado a su ex. De las personas que despierta en la mañana y ve el horóscopo y ve el de ella, no ve el de él. Está pendiente de eso. Extraordinario. Está pendiente de eso. Y la cuestión es que, bueno, termino el texto. Tuvo muchos aplausos, bla, bla, bla. Pero cuando comencé a leer los comentarios, todos me decían, Guatón Nelson. Qué grande Guatón Nelson. Un personaje secundario que apareció muy poco, pero representó a mucha gente. Perfecto. Dije, ya, yo de este weón voy a escribir, me pasó como una semana y dije, voy a escribir su propia pista, su propio cuento.
Entonces, finalmente, la pichanga de Guatón Nelson es este personaje, es un personaje, digamos, que siempre le ha ido mal en la vida, pero hay algo que tenía una polola. Y esta polola era lo mejor que le había pasado. Lo mejor que le había pasado, pero Guatón Nelson se portaba mal. Se portaba mal y llegó un momento en que el cúmulo de errores, el principal fue que lo pillaron meando en la vía pública y se lo llevaron detenido. ¿Ya? Entonces Guatón Nelson... Ahora, espérate, no... pero asumo que el Guatón Nelson es un collage de mucha gente que tú conoces, que existe, claro, por supuesto. Claro, ya, o sea, ya, yo... perfecto. Mientras yo voy haciendo Guatón Nelson, veo a todos mis amigos, a mí mismo y a las personas que no conozco. Perdona, otro paréntesis. ¿El Guatón Nelson se relacionó con el vecino de arriba o no? No ha pasado eso. ¿Le pegó su par de para arriba, por el balcón? Ya, oye, no sé, ¿no? ¿Tú lo conociste al vecino de arriba al final o no? yo lo conocí. Ya. ¿Y qué? ¿Y le pegaste su tapizapo acá en el ascensor? Una cosa así, oye, ¿hasta cuándo? Pero no sé, ve los partidos con la ventana cerrada, pues, güey. ¿Ah? Le dije varias veces, pero puta, es fútbol, güey. Es una... Bueno, la cuestión es que Guatón Nelson finalmente lo patean, pero Guatón Nelson siempre tiene la esperanza, la expectativa de volver, de regresar, de recuperar este amor. Pero el problema es que aparece otro galán. Mucho mejor que el Guatón Nelson en todas las circunstancias, más buen mozo, mejor persona, mejor profesión, todo lo que estaba Guatón Nelson, básicamente no tenía ninguna chance. Y las circunstancias de la vida, Ricardo, se llama el personaje, Ricardo, que tiene la particularidad de que se lo comió el tiburón de cachureo. A Ricardo se lo comió el tiburón de cachureo. Entonces, después de eso, siempre le pasan cosas extrañas. Y entre esas cosas extrañas, lo invitaron a jugar a la pelota, nos invitó a jugar a nosotros. Llegamos al partido con Ricardo, Guatón Nelson y otros más. Y en la otra cancha estaba el nuevo pololo de la ex. Con la ex mirando. Imagínate cómo estaba el Guatón Nelson. No. Impresionante. Y ese texto, digamos, tiene un desarrollo y un final, y fue muy leído. O sea, yo diría que ese texto lo han leído, no sé, unos 700.000 personas. Y eso le dio le ha brindado una popularidad a Guatón Nelson que me persigue como una sombra, a tal punto de que, bueno, en los tres libros aparecen distintas historias de Guatón Nelson. Su primer beso, su reacción después de que Chile queda fuera del Mundial, su relación con su papá, que es bastante tirante. Entonces, todo eso fue como dándole, digamos, un cuerpo a ese personaje que ahora, bueno, va a tener su propio libro. Oye, y hay una cosa súper bonita, Roberto, que tal vez es pertinente, porque para nosotros el Guatón Nelson, que es muy normal, en Chile uno le dice, oye, Guatón Nelson, el Chocolito, el Pelado González, no sé. Tú eso lo decís en Europa, específicamente en algunos países más que en otros, y la gente inmediatamente te mira mal. ¿Cómo le vaya a decir a un señor que es gordo, le vaya a decir guatón? No le podéis decir guatón. ¿Cómo le vaya a decir a un señor que... ¿Cachai? Y yo creo que eso también va a ser un tema, digamos, porque es parte de nuestra cultura. Hay una... Yo frente a eso respondo, o sea, con mucha claridad. Si finalmente yo estuviera, o sea, fuera un autor que se preocupara de eso, sería un autor político. Y yo no soy un autor político, yo hago literatura. Y la literatura tiene que bordear. Tiene que escandalizar también, tiene que provocar y tiene que representar un tiempo. Y nuestro tiempo, al menos el mío, es de decirle guatón a mi amigo y no tener problema con eso. Si más adelante hay algo que probablemente todo va cambiando, pero si voy a estar escribiendo frente a cómo se va a tener que hacer en 20 años, no voy a estar siendo un autor sincero. Perfecto. Oye, y a propósito que llegó este personaje aquí a escuchar la conversación nuestra, mira, ¿no tenés ni una historia donde hayan perros, quinchos o algo en tu cuento?
Claro que sí, mira, vamos a... O sea, el perro, yo siempre creo que al menos debería haber una historia del perro que te revienta la pelota cuando los cabros juegan en las plazas. Bueno, este es el perro que revienta pelota. Bueno, tengo la señora Mireya, que era la señora que no devolvía la pelota cuando le caía en su casa. Mira, pero mira este. La portada de mi segundo libro, no sé si distingue, ahí hay un perrito. Sí. Ahí hay un perro, de veras. Sí, ¿ya? Bueno, entrando a la cancha. Esta portada, que es de Barrio Bravo Mundial, que fue mi segundo libro, está representando ahí una acción que ocurrió en Chile para el Mundial de 1962, que en pleno Mundial, en un partido de Inglaterra, entra un perro. entra un perro a la cancha. Y un quinto, además, un no cualquier quinto. Perro. No, obviamente, obvio. No cualquier perro, un perro nacional. Y... Perro nacional. Sí, bueno. Un perro nacional. No, están... un perrito es parte también de nuestra visión constante. Sí, sí están. Son parte. Oye, y una pregunta, Roberto. ¿Te has topado con gente del mundo del fútbol? No sé, jugadores, referentes del mundo del fútbol, entrenadores, que conozcan, por supuesto, tus libros, tus historias y las hayan leído, ¿o no? Sí, con varios. Ahora, yo no soy un... No ando pendiente de eso, no los persigo. Ya. No, por eso te pregunto si te has topado, no, porque de repente... O sea, sí, que... no, me siguen varios. O sea, tengo una comunicación constante, por ejemplo, con Marcelo Sala. Hay muchos jugadores de la actual selección que me siguen, entre los en salida, Mora, varios. Exjugadores como Elías Figueroa también, jugadores de afuera, seleccionados mexicanos, argentinos. Pero, ¿y en algún momento has pensado traducir estos cuentos? No, me encantaría. Me encantaría que... Oh, creo que es el próximo paso a desarrollar, sí. Pero yo, de hecho, bueno, que te iba a decir esto, que cuando estaba comenzando con Barrio Bravo, yo también de repente escribí otros deportes, y escribí uno de Fernando González, y un amigo mío conoce, o sea, y creo que es bien amigo también de Fernando González, y me dijo, le voy a mandar el texto a Fernando. Yo todavía no lo he escrito. Y fue la peor experiencia de la vida, porque sabía que el güey lo iba a leer, entonces no, nunca me sentí cómodo, entonces fue una situación muy, muy, muy extraña. Y desde ahí fue como, cuando estoy escribiendo, nunca estoy pensando en el jugador, si estoy escribiendo, por ejemplo, de Marcelo Sala, y que yo sé que me sigue, no estoy pensando en Marcelo Sala así, leyéndolo, estoy pensando en la gente, cómo lo recibe, en yo mismo, finalmente, en lo que estoy haciendo, no como que bloqueé eso. Bloqueé esa sensación de estar ahora, pensando en qué podría pasar mejor. Existen nombres de personajes que existen en la realidad. O sea, existe Marcelo Salas ahí. ¿Y tú lo haces hablar a Marcelo Salas? En el relato que... No, en este relato de Marcelo Salas no lo he hecho hablar. Pero sí hago mucho lenguaje. Lo hago mucho con Bielsa, por ejemplo. Con Bielsa me encanta ponerme en su piel. Lo considero un personaje fascinante, que representa muchas cosas positivas dentro de lo que yo observo, de lo que tiene que ser no solamente el fútbol, sino que como una aproximación hacia la vida. Y cuando escribo de él, no sé, trato hasta de desear a su señora. O sea, me pongo en su cuerpo. Extraordinario. Obvio, es que, bueno, un escritor también tiene mucho en ese sentido de un intérprete, de un actor, en ocasiones. Por supuesto. Es que de nuevo volvemos a lo mismo, volvemos al inicio. Esta cuestión tiene que ver con una capacidad creativa de si querís, transformarte en otras personas para poder hablar desde ellos. Y eso es muy bonito. Y esa capacidad, como lo estábamos hablando, es una facilidad finalmente después para poder comunicar cosas dentro de lo que es un negocio. Entonces, finalmente no, el separarlos finalmente sería perder una gran oportunidad. Así es. Oye, Roberto, llevamos una cachada de rato hablando, impresionante, lo he pasado increíble. Yo creo que nunca había estado tanto rato hablando de fútbol tan entretenido. Oye, pero si tú tuvieses que darle un consejo a la gente,
desde tu persona, sin medidas, digamos, de cómo enfrentar, porque me parece que lo bonito de esto, de tu experiencia, es que es mucho más que un emprendimiento, ¿eh? Es creerse capaz de construir un camino propio. Sí. Entonces, y me parece fantástico que lo hayáis hecho después de tener un periodo o un proceso formativo. Eso yo creo que no es menor, ¿eh? Yo creo que las capacidades que uno adquiere en una escuela de derecho respecto de la escritura, de la lectura, son fenomenales, entre paréntesis. Eso sí, también creo yo que yo siempre lo ando diciendo, uno no tiene que estudiar una carrera, ya me molesta la palabra carrera, porque no es una competencia contra nadie, digamos, ¿cierto? No, porque quiera, por de pronto, ganarle a alguien, o porque quiera solo estudiar aquello por la dimensión profesional. Uno antes de ser abogado es licenciado en ciencias políticas, o jurídicas, o filosofía del derecho, digamos, ¿cierto? Por de pronto, uno piensa desde el derecho. Entonces, eso me encanta. ¿Qué mensaje le darías tú a esa gente? ¿Qué mensaje le darías tú a los cabros de 15 años apasionados por el fútbol o por otras cosas? ¿Qué les diría Roberto Meléndez Barrio Bravo a toda esa gente que ve el futuro como más bien una especie de montaña que se le viene encima? ¡Wow! Es cierto, todo lo que decís. O sea, a mí el hecho de haber estudiado me dio mucha claridad conceptual. Y esa claridad conceptual me permitió, por ejemplo, hacer los textos que hago, que son textos cortos. Si no tuviera claridad conceptual, sería un latero de textos interminables tratando de justificar cada palabra que estoy escribiendo. Y no tengo la necesidad de justificar nada. Y sobre, bueno, el futuro. Yo siento que cuando uno la clave de pensar en el futuro es empezar ahora, hacerlo hoy. El futuro no es algo, no se construye con distancia, se construye en el ahora mismo, el hacer, el vivirlo con pasión y con mucha responsabilidad. Por eso te dije cuando te dije lo del hobby, creo que lo que generó un gran cambio en todo lo que pude lograr con Barrio Bravo fue que me lo tomé con mucho profesionalismo. Yo no estuve 2 años sin percibir ningún ingreso. Pero me despertaba todos los días a las 8 de la mañana contento. Y me acostaba a las 12 de la noche todos los días contento. Porque estaba construyendo algo. Yo sentía que podía tener algún valor. Es eso. Generalmente todas las personas hablan de tomar la oportunidad cuando aparece. Yo también creo que finalmente uno tiene que hacer la oportunidad. Construirla, madurarla, ser paciente, tener claro el negocio en el que está. Y no todos son iguales. No todos tus clientes, en este caso, o seguidores, están esperando una determinada manera de ser, todo tiene una cierta sensibilidad, y el poder entender eso da buenos resultados, al menos a mí me lo ha dado. Y insisto, creo que el principal, o lo principal ahora, es que me veo, me proyecto en lo que hago, puedo vivir de lo que hago y vivir bien. Y por otra parte, el sentir que me despierto con ganas. Hubo mucho tiempo que me despertaba y no tenía ganas de hacer nada. Ahora no, ahora siempre que despierto tengo alguna excusa o me la invento para sentir que el día va a poder valer la pena. Así que es eso. Esa sería como mi expresión frente a la pregunta. Qué bonito lo que acabas de decir, porque mientras hablabas también pensé en que pareciera que se entiende poco una dimensión, si querí, filosófica, social, cultural de los deportes. Yo creo que lamentablemente hemos entrado en una dinámica de aquí un tiempo en que el deporte es una actividad física y competitiva, en condiciones de que no lo es, digamos, ¿cierto? El deporte no es ni físico ni competitivo. Por algo el ajedrez es llamado deporte, por ejemplo. Exacto. El deporte es una actividad no competitiva y espiritual, más bien, ¿cierto? En donde se desarrollan todo tipo de talentos en la esfera, ¿cierto? Social, cultural, política, incluso. Me parece maravilloso. Entonces, es muy bonito lo que acabas de decir, ¿te fijáis? O sea, después... Creo que está en el clavo.
creo que hice en el clavo con el aspecto espiritual, sobre todo. Sí, claro. Hay una conexión personal súper profunda, súper fuerte. El poder también, digamos, atizar tu experiencia, el recorrerla de una manera en que tengan sentido para tu vida actual, para tu identidad, para lo que viene, el hacerte preguntas. Hay muchas de las cosas que me arrepiento como persona, las hice en función del deporte, y eso también creo que es un valor, el poder verlo claro, así, claro. El poder verlo así, la deshonestidad, el exabrupto, un montón de cosas que ocurren en el deporte, y también por eso es mágico. Es que eso que estáis diciendo para mí es la clave. Yo, fíjate que desde la perspectiva mía, que a mí me gusta mucho el deporte, pero obviamente soy cojo, así que no puedo practicar ni un deporte hoy día. Practiqué deporte antes de ser cojo. Y para mí el deporte es, por excelencia, una metáfora, una práctica metafórica para adquirir valores. Por eso, en el centro, en el eje de los deportes, está el fair play. ¿Te fijáis? Está la perseverancia. Está el trabajo en equipo, ¿te fijas? La obtención de tus metas, tus goals. Cáchate, entonces cuando tú decías al principio, oye, emprender desde lo que te apasiona es un golazo, es un goal, es una meta, ¿cachai? Sí. Entonces yo escucho que al final la maravilla es que el lenguaje y el deporte juntos son mágicos. ¿Cachai? Y eso es lo que me pareció maravilloso de esta conversación, que yo creo que si es que la gente entiende, por un lado, la dimensión metafórica, ¿cierto? Valórica, estructural del deporte, ¿cierto? Y por otro lado, el valor y el potencial del lenguaje, tiene todo lo suficiente como para encontrar un camino en la vida. ¿Cachai? Así como irse en la ola, digamos. No, como, pero... Se abren los cielos, ¿cachai? Extraordinario, ¿te fijáis? Me encantó, Roberto, conversar contigo, a pesar de no saber nada de fútbol, ¿te fijas? Incluso gocé el fútbol por un rato en una dimensión otra, ¿te fijáis? Y así que muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias, Roberto, lo pasé increíble, y quiero agradecerle a todos los que nos acompañaron este rato, que estuvimos, imagínate, los dos lateando como locos un buen rato, pero darles las gracias a todos los que nos acompañaron y nos tuvieron paciencia. Recordarles que todas las charlas Santander son a las 7 de la tarde los martes por medio, pero si es que se la perdieron, la pueden ver en webcafe.cl y ahí están guardaditas y las pueden revisar cuantas veces necesiten. Nada, y agradecerle a don Roberto Meléndez Barrio Bravo, desearle lo mejor de lo mejor, que ojalá estos cuentos se traduzcan, que los lea, no sé, Johan Cruyff, que los lea, no sé si está vivo Johan Cruyff, tal vez murió Johan Cruyff. Sí, murió hace como 4 años. Ya, cierto, ¿te cae? Esa es mi desconexión absoluta con... Pero se lo vamos a mostrar al hijo. Lo vamos a mostrar al hijo. Bueno, eso, o alguno de los grandes jugadores de hoy en día. No. Así que, de verdad, muchísimas gracias, Roberto. No, a ti por la invitación, por la conversación, estuvo muy entretenida. A mí también me gusta poder hablar del fútbol y demostrar que el fútbol no solamente patear una pelota, que hay mucha cultura en él, así que feliz de poder tener este espacio, esta oportunidad, y también lo pasé muy bien conversando contigo. Buena onda, muchísimas gracias. Un abrazo para todos, muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden, webcafe.cl, ahí está todo lo que necesitan para entretenerse, cultivarse, crecer, conocer nuevas realidades, etc. Gracias. Chau, chau.